Bueno, damos comienzo a nuestro lanzamiento. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por asistir a este evento online, que es el lanzamiento de nuestro número, volumen 16, número 1 de la revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, MAVAE, de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. El tópico de este dossier particularmente es Memoria y Olvido, el arte y la reconstrucción del sujeto. Nuestra editora invitada es Carolina Noguera Palau. Ahorita hablaremos, tenemos una conversación con ella. Por ahora quisiera contarles qué es nuestra revista, para quienes hasta ahora la conocen o quisieran conocer más. Es nuestra revista científica de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana. Como revista científica, pues hay unos parámetros de publicación, de condiciones y también un alcance geográfico. Nuestra revista fue creada en enero de 2004 en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Es una publicación arbitrada de periodicidad semestral que promueve el ejercicio de la investigación, la reflexión y la crítica desde amplias perspectivas metodológicas y teóricas, estimulando el diálogo entre artistas, investigadores, estudiantes y otros públicos alcanzados por el interés hacia el arte. En la actualidad, la revista Cuadernos MAVAE difunde textos inéditos por convocatoria en las categorías de investigación o reflexión en español, inglés y portugués, y se encuentra actualmente reconocida en índices como Scopus, Emerging Sources, Citation Index, Redalic, EBSCO, ProQuest y otros. A continuación, quisiera presentarles al equipo que conforma nuestra revista. Primero me presento como editor general y director. Mi nombre es Ricardo Toledo Castellanos. Nuestra coordinadora editorial es Camila Duque Jamaica. Nuestro corrector de estilo en español es Eduardo Franco. Nuestra correctora de estilo y traductora al portugués es Melissa Gudelo, quien hace la diagramación, Natalia Espina Meléndez. La secretaria auxiliar, Eliana Lisset Cabezas. El diseño de toda la revista es mérito, logro y realmente también debido al talento de Camila Duque Jamaica. Y hablaremos de las secciones en particular que tiene este número de la revista. Antes de presentar a Carolina Noguera Palau, nuestra editora invitada de lujo, quisiera invitarla a que ella nos hable de una reflexión en torno a una de las imágenes que conforman uno de los. Un inserto que viene en la revista que es la iconotopía. Bienvenida Carolina, gracias por ser la editora, por haber aceptado ser la editora invitada de esta revista. Gracias por este maravilloso número que nos has entregado y por esta interlocución de tan alto nivel que nos has permitido tener contigo. Te invito entonces. Hola Ricardo, hola a todos, buenas tardes. Gracias a ti, gracias por darme la oportunidad de dialogar con los autores y de conversar aquí con todos ustedes. Yo quería hacer como una primera introducción de la iconotopía de la revista y a través de ella de mí misma, porque como ustedes pueden ver, la imagen que se presenta ahí es el de una vieja, loca, histérica y cuarentona. Entonces, antes de que Ricardo hable de mí, yo quería mostrarles que yo soy esa vieja loca, histérica y cuarentona. Hace como 15 días cumplí 43 años, entonces pues realmente lo de vieja, loca y cuarentona me queda perfecto y creo que lo de histérica también. Me parece bellísima esta imagen, muy evocadora y muy, muy pertinente para el diálogo que nos convoca esta imagen de María Natalia y del texto que Mónica Erezo no, me ha ayudado también a ver, porque está esta faja tratando de aplanar la barriga, tratando de hacernos menos sensibles, dijéramos, más firmes, más perfectas, y al mismo tiempo es una burla de ese paradigma de perfeccionismo, y en esa burla se ve la fragilidad que puede haber en ese afuera que nos oprime, pero de repente podemos ver que no es tan opresivo y que no nos vuelve tan mecánicos, porque pienso que el afuera es mecánico y que intenta oprimir el adentro que está vivo. Entonces, sobre esta polaridad y sobre otras polaridades, vamos a estar conversando en la tarde de hoy. No te escucho.
No te escuchamos, Ricardo, ¿estabas hablando? Ya, perdónenme, fue un dedo que espiché mal por aquí. No te preocupes. Y luego creo que lo volví a espichar mal otra vez, perdón. Ya. Les quería decir, hay muchas razones por las cuales invitar a Carolina Noguera a ser la editora invitada de este número. Muchas de ellas son el profundo respeto y aprecio que yo siento por el ser humano que es Carolina. La mujer que es. Pero por otro lado también, si ustedes quieren revisar un poco las credenciales que presentan a nuestra editora, quisiera contarles su trayectoria. Es doctora y magíster en composición del Royal Birmingham Conservatoire en el Reino Unido, compositora egresada del programa de estudios musicales de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Allí estudió principalmente con Guillermo Gaviria, como becaria en el Reino Unido del Overseas Research Students Awards Scheme del Banco de el Banco de la República, el Royal Birmingham Conservatoire y Col Futuro. Estudió composición con los maestros Richard Coston y Lamberto Coccioli. Ha compuesto obras para distintos ensambles y solistas que han sido interpretadas en Europa, Norte y Sudamérica. Su obra ha sido reconocida con el premio de la Bienal de Creación Artística en el marco del segundo encuentro de arte y creatividad de la Pontificia Universidad Javeriana en 2016, la beca de creación del Ministerio de Cultura en 2005, el premio de composición de la Secretaría de Recreación y Deporte de Bogotá en 2006 y en 2003, el premio de composición de Città de Città di Udine en Italia y el IAWM, New Music Competition en Estados Unidos y el premio de investigación, la música académica, sinfónica y el canto lírico en Colombia 2018 de la OFB por su artículo Formas del Recuerdo sin Territorio. En marzo de 2019, el Quatuor Diotima estrenó su tercer cuarteto de cuerdas, obra comisionada por el Banco de la República en una gira en distintas ciudades de Colombia, en la que se interpretaron sus tres cuartetos de cuerdas junto con los seis del compositor húngaro Béla Bartók. A Caro le interesa resignificar materiales musicales preexistentes provenientes de músicas tradicionales colombianas, los cuales estudia y reelabora con un interés particular en la textura y el timbre. A lo largo de los años, su reflexión estética y su obra se han ido basando en migraciones y extracciones de sonidos de todo tipo de su contexto habitual para buscar en ellos una vida y un significado distinto y especial. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de composición del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Toda esta importante trayectoria no logra superar la calidad existencial, vital y humana de la maravillosa persona que es Carolina. Algo que me parece maravilloso de este dossier en especial y que haya estado a cargo de Carolina es que como investigadora y como compositora, como una de las más importantes compositoras contemporáneas que conocemos, no solo en Colombia, sino fuera de Colombia, ha logrado estructurar un número y convertir el pensamiento en materia musical, en materia de composición. Y es muy rico mirar las estructuras con las cuales Carolina tejió tanto las relaciones en los artículos como los nodos y como el orden entre ellos mismos. Así que me gustaría pasarle la pregunta a Carlos, si nos puedes contar sobre cómo es esa estructura de composición que le has dado a todo este volumen de la revista. Muchas gracias, Ricardo. Pues yo establecí varias categorías, la verdad, y el orden como que obedece como un tejido de todas estas categorías. Por un lado, hay como unas polaridades. Entonces, por un lado, en los 15 artículos, en los maravillosos artículos de este volumen, encontramos preguntas por identidades. Hay identidades nacionales, regionales. Hay identidades queer y hay identidades mestizas. Entonces, además de estos tres grupos, hay un par de artículos que apuntan a la formación de jóvenes, de niños, bueno, igual todos estamos en formación, pero a una formación donde se parte de la denuncia por los paradigmas occidentales y se apela más a la somática y a las intersubjetividades. Entonces, digamos que ahí
encuentro las tres nociones de identidades más las propuestas de la formación que denuncian esta incomodidad del paradigma occidental y que apuntan más a la somática. Y por otro lado, hay una noción más musical, creo yo, más acústica, sobre silencios y violencias. Y por otro lado, resonancias y celebraciones. Entonces, ya les cuento un poquitico cómo se pueden ubicar los artículos bajo esta mirada, pero realmente, si nos queda tiempo, les puedo como ofrecer otros tejidos que yo pude entrelazar. Digamos que esos me parece que ayudan a tener una visión muy general y a trazar conexiones entre los escritos. En todo caso, en el de las identidades, de la música ritual y de identidades nacionales y regionales, encontramos un escrito muy interesante, que es el de la música como ritual en las fiestas tradicionales del departamento de Bolívar, Identidad, Memoria y Significados de la Semana Santa de Mompox y las Corralejas de San Juan Nepomuceno, artículo de Domínguez Acosta. Entonces, en este se habla mucho de la identidad nacional, de la identidad regional, de la importancia del archivo y de poder entonces tener un registro que nos permita recordar y volver a vivir situaciones de alegría, digamos, de celebración. Pero por otro lado, encontramos como una especie de polo opuesto, donde esa identidad nacional y esa identidad regional, que en el caso de Colombia siempre, como que de alguna manera se ha tratado de asociar con el Caribe, está por otro lado el artículo número 7, que es, para leerles el título completo, Teatro, lo tuyo es puro teatro, memoria visual travesti en el trópico, de González Cueto. Porque aquí lo Caribe se problematiza, aquí se problematiza, dijéramos, la manera como se vive el carnaval y muchas imágenes de la identidad travesti y de la identidad queer. Entonces, este me parece interesante porque nos pone como en otro lugar de esa identidad regional del Caribe. Y adicional a esto, encuentro entonces otros artículos, los primeros tres artículos, de hecho, que apuntan a revisar las identidades mestizas y a preguntarnos por lo latinoamericano. Yo empecé, dijéramos que el dossier empieza con estos tres primeros artículos sobre lo latinoamericano, que son imágenes de lo extraordinario, memorias de un continente poblado por monstruos, de Botero Gil y de Sierra Camacho. En este artículo miramos cómo la identidad latinoamericana desde los cronistas de Indias fue asociada a ciertos monstruos, pero un poco el monstruo como alguien que estaba por fuera del límite, pero en realidad el título es genial porque lo primero que nos dice es lo extraordinario, lo primero que nos habla primero es de lo extraordinario, y lo extraordinario está por fuera de los límites, pero no nos da miedo. Lo monstruoso también está por fuera de los límites, pero es así como que, es como que nos da más susto. Entonces, hay todo un proceso de creación que nos narra cómo fue tratar de ir a mirar ese monstruo, pero desde el que está asustado, desde el que está mirando asustado, y no realmente desde el monstruo. Creo que el monstruo nos da más información sobre quién lo está mirando con ojos de miedo que sobre el monstruo en sí mismo. Entonces hay como una invitación a mirar ese monstruo y a desmitificar ese monstruo y más vale apropiar esas características de belleza y de, no sé, de salud, de fuerza, que pueden tener esos personajes que en algún momento se ilustraron como monstruos y apropiarnos de esa identidad latinoamericana simplemente desde algo extraordinario para otros que no tuvieron mejores categorías para verlo. Entonces, en estas identidades de lo latinoamericano, el siguiente artículo está sobre la memoria y el olvido en el arte contemporáneo latinoamericano, un montaje dialéctico más allá de lo visible. Este es un artículo de Brenda Iglesias, y en él, bueno, se hacen reflexiones sobre distintos artistas, digamos sobre maneras en que la imagen tiene como el poder de convocar los recuerdos y las tradiciones. Pero una cosa que me parece muy interesante de este artículo, que además conecta con el tercero, es la manera como se entiende el tiempo, y es la manera como se entiende lo contemporáneo. El tiempo presente, el tiempo en el que estamos aquí, es la sumatoria de una cantidad de capas, de una cantidad de decisiones, y de una cantidad de voluntades políticas que nos traen a donde estamos. Entonces me parece interesante porque como que invita a redefinir qué es lo contemporáneo.
Y me parece sobre todo pertinente para los músicos, para los compositores, y perdonen que aquí cuede una cosa de pronto muy propia, pero a veces asumimos que la música contemporánea es una sola cosa y somos muy dogmáticos con el arte contemporáneo y con la música contemporánea, cuando a veces en realidad esa contemporaneidad parte de una fragilidad del presente, parte de unas preguntas que nos hacemos en el presente, pero a veces terminamos otra vez copiando, otra vez creyendo que hay una forma correcta de la música contemporánea o del arte contemporáneo y que hay otras cosas que ya no pueden estar, que son pasadas de moda, que como que no corresponden. Y se nos olvida entonces que el momento presente y su fragilidad tiene que ver con estar vivos y tiene que ver con sentir esa pulsión desde adentro de cuál es el sonido, cuál es la imagen, cuál es el movimiento que necesito vivir y representar. Eso me parece que es lo más interesante de este artículo y nos conecta con el tercero, que también está dentro de esta línea de la pregunta por la identidad latinoamericana, que es el de memorias americoafricanas en el trabajo de artistas brasileñas contemporáneas, de María Emilia Sardelich y de López Fernando Cao. Aquí yo resaltaría sobre todo la importancia de ver que no hay una sola historia, que cuando nos quedamos con la idea de que hay una sola historia para contar, y en este caso una sola historia de Brasil, se quedan por fuera una cantidad de relatos, una cantidad de sentires y una cantidad de aprisionamientos que no han sido escuchados. Entonces, pues el artículo revela una cantidad de problemas raciales, dificultades, digamos, del colonialismo que se ha vivido en Brasil. Y entonces aquí a través de la obra de estas dos artistas que el artículo nos muestra, se logra visibilizar cuáles son esos dolores y qué tratan de conectar esos dolores con los antepasados, sí, como tratar un poco de ver la historia de dolor de las esclavas y de los esclavos que han sido antepasados de las artistas que se están referenciando en el artículo. Entonces, creo que lo más importante es esta idea de que no hay una sola historia, de que si nos quedamos con la idea de que hay una sola historia, se están quedando una cantidad de voces en silencio. Entonces, es como una invitación a siempre saber que todas las historias están hechas de polifonías y de polifonías además muy disímiles, no de bloques y no de una sola línea que cuenta, porque en esa sola línea siempre habrá un solo sentir, por lo general desde el poder. Bien, estos son los primeros tres artículos que se plantean entonces la pregunta por la identidad de lo mestizo y de lo latinoamericano. El siguiente artículo, número 4, es Sangre y Ruido, Archivos de Violencia en la Memoria Corporal, de Janer Iván Sánchez de Alba. Este artículo, igual que el que tengo aquí en el número 9, que es Gesto, Memoria de un Cuerpo en Oscuridad, y con el número 13, que es Memorias de un Sueño, Autobiografía Visual de un Pasado Reciente en Colombia. Estos tres artículos corresponden a una categoría que yo llamo que es como de performance, donde se busca rastrear el dolor, escuchar el cuerpo que ha estado dolorido y sanarlo en el acto performativo. Digamos que no vienen en orden como cuatro, no son los artículos 4, 5 y 6, pero están un poco como regados, como esparcidos, porque una de las cosas que quise buscar en la organización de los artículos era que hubiera cierta alternancia. O sea, como que, bueno, al comienzo sí inicio exponiendo unas temáticas un poco más afines, pero después me parecía importante generar cierta alternancia y creo que tiene razón Ricardo en mencionar como esta manera mía de organizar como compositora, tratando de generar contrastes entre distintas fuerzas, dijéramos. Entonces, estos artículos que tienen que ver con el performance y con rastrear el dolor desde la escucha del cuerpo, aparecen articulando, dijéramos, otras voces que se empiezan a plantear después. Entonces sigue Sangre y Ruido, Archivos de Violencia en la Memoria Corporal. Es interesante también aquí la reflexión sobre el sonido, porque ya les había comentado que uno de los artículos, que es el que está enseguida de ese, número 5, La Música como Ritual en las Fiestas Tradicionales del Departamento de Bolívar, Identidad, Memoria y Significados de la Semana Santa de Mompox y las Corralejas de San Juan Nepomuceno.
de Domínguez Acosta, este me parece que habla más de la resonancia y de la celebración y la conmemoración. Entonces, el artículo analiza de una manera muy interesante el repertorio para banda que suena durante las procesiones de Semana Santa, cómo la música ayuda a que no sea tan harta la cargada de los pasos, a que uno pueda soportar esas procesiones que son largas. Pues yo por lo menos he estado en las de Popayán y realmente son extensas. Y aquí la música lo hace a uno como salirse de sí mismo y dejarse como un poco fusionar con la colectividad y con el momento. Y hay una conmemoración a la comunidad que se forma en ese momento. Entonces, el autor además hace un énfasis particular en la importancia del archivo para poder volver a revivir estos momentos como de intensidad, de jolgorio, de alegría, de pertenecer a la comunidad, de estar en esta celebración religiosa y de alguna manera como de dar continuidad y de conmemorar esa identidad que, digamos, a mi manera de verla, veo un poco terminada y como estática, como no problematizada, dijéramos, sino que lo que se busca es enfatizarla y darle continuidad a través de esta celebración acústica del sonido y de la resonancia. Y vuelvo aquí entonces al artículo anterior de Sangre y Ruido, porque en este hay una pues se nos va a narrar un performance de unas vivencias que tuvo el autor como en sus primeros años de vida, donde se ve la escena precisamente que tenemos ahí en la foto, de un DJ en una casa de pique con un ruido durísimo, ensordecedor, mezclado con el sonido como de afilar un cuchillo, una cantidad de estridencias, una cantidad de sonidos que se salen de cualquier interacción, dijéramos, de interacción con patrones melódicos, más lo que uno puede procesar, sino que son estridencias que se van hacia frecuencias como inaudibles e insoportables. Pero entonces me parece muy interesante cómo el sonido aquí es agresivo, cómo el sonido aquí es violento, y luego pasamos al siguiente artículo en el que el sonido es resonante, tiene unos patrones constantes, unas síncopas en los platillos que recuerdan el porro, en fin, unas danzas que ayudan a compasar los pasos, que ayudan a hacer soportable el tiempo de las procesiones, etc. Entonces, es como una caricia. Y es como efectivamente una celebración y algo afectivo, mientras que en el otro hay una agresión muy fuerte también a partir del sonido. Bueno, el sexto artículo, había hablado ya de ese porque tiene que ver con las identidades intersubjetivas que de alguna manera denuncian el paradigma occidental y la formación que está como en función de lo laboral, dijéramos, y del éxito, y trata como de apelar más a unas identidades abiertas y de alguna manera desconocidas, pero que atienden más a la voz del cuerpo, como a las necesidades, dijéramos, del cuerpo. Este es el de Relatos Artísticos, una vía intersubjetiva para la construcción narrativa y corporal de identidades emancipadoras en la educación secundaria obligatoria de Cataluña. Iván Martínez, Cárceles. Entonces, este junto con el último artículo, y aquí yo quise como establecer dos polos un poco, apuntan a qué tipo de formación nos podemos soñar que no sea tan dañina y que no silencie como las voces interiores, las pulsiones interiores, los deseos que tenemos, y que no sea solamente una cosa de ser el mejor, de tener el mejor nivel, de conseguir el mejor trabajo, como una cosa súper competitiva que aplasta y que hace daño, sino algo más de la escucha del cuerpo y de una resonancia con el interior, más no dejándose aplastar como por unos paradigmas y unos niveles que realmente hacen que se elimine el sujeto. Entonces, este es el sexto artículo y para mí hay como una especie de quiebre en la forma de todo este flujo de artículos. Finalmente, el que sucede, este artículo, el número 7 sería, es el que les decía teatro, lo tuyo es puro teatro, memoria visual travesti en el trópico, de Jani González Cueto. Aquí entonces me parece que vale la pena volver a la celebración del Caribe que teníamos en el quinto artículo, de la identidad, dijéramos, no problemática con la comunidad, mientras que aquí vamos a encontrar una fuerte denuncia de
pues de lo difícil que tiene que ser tratar de como demostrar la identidad travesti en un ambiente pues claramente machista, ¿no? Pues como que está todo este imaginario del carnaval y de que uno puede hacer lo que quiera, pero en realidad siempre habrá algo que se espera de qué es lo que se puede hacer en este tipo de celebraciones. Entonces, por eso me parece que, así como el artículo número 6 y el número 15, que son sobre la formación, forman ciertas polaridades, encuentro que el artículo número 5 y este número 7 forman esta polaridad sobre la identidad caribe, un poco, sobre la identidad nacional, la identidad regional, y esta voz que no se quiere acomodar como la voz de la mayoría, sino que quiere construir una identidad desde un cuerpo deseante que tiene otra manera de verse a sí mismo y relacionarse con los demás. Pero inmediatamente acá hay un artículo muy interesante, que es el de música posminimalista en escena, un análisis del uso de trance 4 en Closet Monster. Aquí en este artículo me parece súper interesante cómo la música nuevamente, cómo el sonido, y en este caso el sonido repetitivo, ayuda a afirmar una identidad diferente. Es decir, digamos que a diferencia del artículo número 5 de la fiesta y el ritual en el departamento de Bolívar, que es sobre unas identidades como colectivas, tradicionales, las identidades de siempre, dijéramos, aquí hay una emergencia de una nueva identidad que la música está ayudando a reafirmar y que está ayudando a vislumbrar. Entonces aquí tiene una importancia grandísima la obra de Michael Gordon, que es el compositor de esta obra, y se entra como en un diálogo muy directo y muy interesante con la parte fílmica y la manera como, como el personaje empieza como a apropiarse de esta identidad. El siguiente artículo es Gesto, memoria de un cuerpo en la oscuridad. Este es de Lina Saavedra. Este artículo lo tengo agrupado en la categoría del performance, a la que también pertenece el número 4 de Sangre y Ruido, en donde se busca rastrear el dolor y escuchar el cuerpo que ha estado adolorido para sanarlo en el acto performativo. En este artículo, a través de la danza Buto, la autora nos muestra de una, digamos, nos narra una experiencia de creación en la que ella, a través de la danza, se va como a un lugar oscuro y se imagina cómo sería volver a nacer. A mí me parece supremamente interesante esta, como esta invitación y la imaginación de este momento en el que uno se puede situar como si todo volviera a empezar, o como si por lo menos la historia de uno volviera a empezar. Entonces, ella nos narra, y a través de imágenes de una manera muy bella, cómo está uno otra vez en el capullito, como en el útero, y se empieza a imaginar cómo es sentir ese cuerpo que todavía no tiene prejuicios, que todavía no tiene una cantidad de mandatos, que todavía no tiene una cantidad de restricciones y de incomodidades y de apretones, sino que es el cuerpo solo, y tratar de imaginar cómo sería volver a tener la experiencia de la luz, la experiencia del movimiento, solo desde adentro, o sea, no desde ningún mandato de miedo y racionalidad, ni de deber ser, ni del, no sé, de interacción con lo laboral o con los paradigmas occidentales, sino simplemente la voz de este cuerpo apareciendo y saliendo de ese capullo y haciéndole caso a él. ¿Cómo podría ser hacerle caso a él? ¿Cómo podría ser un mundo que le hace, caso y que escucha solamente ese cuerpo? Pienso que desde ahí, o sea, como desde este resetear un poco el sistema, es que también podemos imaginarnos la contemporaneidad, las preguntas que nos urgen para la creación, e incluso los surgimientos de nuevos lenguajes en la expresión. Este es el artículo número 9. El artículo número 10 es la memoria convocada en los conciertos de ciudades de Llorens Barber, de Vicente Gil Noé. Nuevamente, aquí vienen las resonancias, los sonidos. Y este artículo me presentó a mí este compositor, del que yo no sabía mucho, la verdad, y me pareció absolutamente encantadora esta forma de pensar los conciertos de ciudades, en donde la gente
empiezas a escucharse a sí mismo, escuchar su historia, la historia que ha compartido con los otros, como si, digamos, este es un tipo de performance colectivo, pues, que se hace en las ciudades con campanas o con sonidos de la ciudad. El compositor siempre visita la ciudad y trata como de averiguar cuáles son, bueno, cómo están afinadas las campanas, cómo interactúan con otros sonidos de la ciudad, cuáles son las historias de esa ciudad, y como que trata de musicalizar la vida de esa población y la vida de esa colectividad. Entonces, hay un punto en el que el autor nos dice que en estos conciertos los espectadores, digamos, no van a escuchar la música del compositor, sino que van a escucharse a sí mismos y a sus recuerdos, que están resonando en las campanas. Y es muy impresionante, pues yo no estaba en ninguno de estos conciertos, pues supe por el artículo que se hizo uno en Popayán, pero yo no he tenido la oportunidad de estar ahí. Pero me parece muy impresionante, pues, saber que nosotros somos agua, ¿no? 75% agua, y la vibración de estas campanas realmente se nos mete, o sea, no hay como escaparse de la vibración de una campana, sobre todo en una ciudad pequeña. Entonces, esta convocatoria de esta campana creo que sí lo sacude a uno y realmente lo empieza a conectar con una cantidad de cosas. Creo que este sonido purga, este sonido lo saca a uno de cualquier desviación del presente o de cualquier inquietud o lo que sea, y lo proyecta hacia espacios compartidos con los otros, hacia espacios pretéritos de uno mismo, y queda uno como suspendido en otro tiempo. Es muy, muy chévere la narración de este artículo, y yo creo que sería una experiencia maravillosa poder estar en uno de estos conciertos. Y aquí nuevamente el sonido, pues creo yo, es una caricia, ¿no? Me gusta un poco como tratar de generar una línea entre el sonido, pero ese sonido que, pues, que cura o que alivia, y nuevamente en contraposición con el sonido del que nos habla el autor de Sangre y Ruido, del sonido estridente que nos daña y que nos violenta, y cómo queda también en la memoria corporal ese sonido agresivo que de alguna manera nos quiere perforar, porque se combina el sonido del cuchillo con el sonido del DJ. Entonces, este es otro sonido más redondo, menos punzante, que se esparce lentamente y que vibra de alguna manera tiernamente al interior de nosotros, compartiendo patrones melódicos, incluso armónicos, con la colectividad que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. El siguiente artículo es Huellas de Destrucción, de Alejandro Martínez. Aquí nuevamente se habla de lo latinoamericano, pero sí hay una denuncia clara en este artículo de mirar cómo las huellas de algunas obras que cita el autor nos dejan ver que ha habido un silencio muy violento en historias muy dolorosas que se han vivido en Chile y en Perú particularmente. Y entonces aquí hay una denuncia del silencio. Aquí no hay resonancias, aquí no hay sonidos, sino unas huellas que más o menos han quedado y unas voces silenciadas de forma muy violenta. Y el autor entonces trata de revisar estas obras para ver cómo se puede volver a darle sonido a estas voces. Luego tenemos Espacio Temporalidades sobre la violencia política en la producción audiovisual del Centro Nacional de Memoria Histórica, el caso de Mampuján, crónica de un desplazamiento. Este es de Olaya Gualteros y Urrego Salas. Yo tengo agrupado este artículo con el anterior, y digamos que aquí, al igual que al inicio como la organización de los artículos que eran sobre lo latinoamericano, estos de alguna manera vuelven a ser sobre lo latinoamericano, pero ya no sobre una reivindicación de la identidad a partir de la imagen, sino sobre una denuncia de violencias, de silencios sobre todo, de omisiones que de alguna manera se empiezan a volver narraciones mentirosas. Entonces, esta, digamos que toda esta secuencia de artículos vuelve a tener como un giro hacia el final, donde se agrupan los artículos que denuncian este silencio en Latinoamérica, y con él conecto directamente con Memorias de un Sueño, autobiografía visual de un pasado reciente en Colombia. Y en este hay una narración y una descripción también de Tatiana Cuellar de un performance sobre una situación de su padre, que fue llevado, de su padre que en Popayán, que fue secuestrado prácticamente,
y ella narra cómo trata de volver a este momento, como de revivirlo y de entenderlo, porque ella era muy niña cuando ocurrió esto, como de volver a ese momento para entender la historia del país, para entender los 80s, para entender, bueno, tantas cosas oscuras con la policía, con la intolerancia política, con la mentira. Entonces, aquí ya los latinoamericanos se sitúan más a Colombia, pero también hay una denuncia sobre estas historias de violencia que inmediatamente nos conecta con la historia de violencia, que es la película de David Cronenberg. El artículo se llama El personaje oculto, memoria, identidad y silencio en una historia de violencia de David Cronenberg. Este es un artículo de Montes y Sanz de León. Digamos que se analiza un poco la película de Cronenberg bajo la idea de que lo importante aquí no es tanto la violencia como la mentira y la omisión y el silencio como cómplice de una impostura. Entonces aquí otra vez aparecen como estos tejidos con el sonido, con el silencio y con la resonancia, donde el silencio aquí se vuelve un cómplice de la mentira. Y por último tenemos una paradoja, unas huellas, una luz, los dolores y los miedos de los músicos como ecos silenciosos de los paradigmas de la tradición musical occidental, de Andrés Samper Arbeláez y Luis Fernando Valencia. Yo en la editorial comento que este artículo para mí fue, pues me impactó muchísimo. Todos me ayudaron a entender muchas cosas y aprendí muchísimo leyéndolos, pero este me causó mucho impacto porque yo estoy justo en ese lugar de formación de estudiantes, pues me formo a diario para poder formar a los otros, formo a mi niño, que tengo un niño de 6 años y estoy atenta a no hacerle daño, a no perpetuar cosas que siento que fueron dañinas conmigo, a que nombre la experiencia dolorosa o nombre el mundo desde lo que puede, pero de una manera auténtica y no desde imposiciones o sesgos míos incluso. Y entonces en este artículo la resonancia fue poderosa incluso conmigo, porque me di cuenta de que en realidad estamos todo el tiempo perpetuando unos moldes con la motivación de la excelencia, pues no tampoco como por ser malos o algo así, pero con la motivación de la excelencia, de tener un nivel sobresaliente, del más virtuoso del violín y de, no sé, como de la mayor complejidad en la composición, que además eso de la complejidad me parece curioso porque se relaciona bastante con lo contemporáneo, de tratar de parecer muy inteligente. Pero entonces las preguntas fundamentales, las preguntas del cuerpo deseante, las preguntas del cuerpo que no se halla, como que no, chite, cállese, eso no. Lo que importa aquí es el nivel, lo que importa es que, no sé, que se gradúen unos músicos increíbles que consigan trabajo rapidísimo en la orquesta, no sé. Pero no importa esa pasión inicial que tuvimos cuando decidimos que queríamos estudiar música. Quedamos como locos enamorados, de repente... No, de repente eso ya no importa y se vuelve un servicio militar donde hay que hacer escalas sin sentido o donde hay que construir sonoridades, pues como hasta feas a veces, pero que siguen el curso de la historia y de una contemporaneidad absolutamente prestada y absolutamente ajena. Entonces, pues este digamos me tocó a mí bastante porque estoy precisamente como incrustada en ese momento de la formación en el que trato de como de invitar a mis estudiantes a que pueda haber un diálogo con ellos mismos y no queden por fuera de la ecuación y solamente reciban, pero reciban siendo oprimidos desde lo que ellos son en su pulsión y en su deseo. Entonces, pues más o menos aquí trato de, a partir del sonido, el silencio y las identidades, tejer una narración que como dice Jorenz Barber, de hecho, es como lo que hace Schumann. Hay un punto en el artículo que el autor nos dice que el compositor dice que en realidad en sus conciertos de ciudades lo único que hace es hacer lo mismo que hace Robert Schumann, que es conjugar la tensión con la distensión, es decir, generar algunos contrastes para pasar de un lugar, no sé, luminoso a uno más oscuro, o de un lugar de una identidad no tan problematizante a una problematizante, o de un lugar resonante a un lugar más silencioso.
Gracias, Caro, por esa presentación tan clara de esta estructura. Empieza uno a sentirse fascinado por mirar cómo operó esa composición de los artículos y la manera como fuiste alternando también un ritmo de pensamiento alrededor de ellos. Hay un cierre que me parece que es fundamental, la sección de presentación de obra, que es una artista que es invitada a poblar esta sección, siempre es un artista colombiano, y además a prestarnos una imagen para que sea la foto de portada. Hay un diálogo muy rico que también Carolina ha hecho con la obra de Juanita, llamada La Salvaje y la Sombra, ópera en tres movimientos para voz y contrabajo. Creo que en este punto vamos a alternar la voz de Carolina con la voz misma de Juanita, ¿cierto? Para mirar esa lectura que va haciendo y ustedes puedan dimensionar también la potencia de esta obra que nos acompaña como invitada. Pues si alcanzamos, Ricardo, yo quisiera mencionar solo un par de cosas y que puedan de pronto escuchar la potencia de lo que dice Juanita en su ópera. A mí hay tres cosas, bueno, varias cosas que me conmueven profundamente, porque la salvaje y la sombra, la salvaje es un ser primigenio, es como una recién nacida, como ese ser al que quiere llevarnos Dina Saavedra, ¿no? Como en ese pupullo y que recién sale y descubre el mundo y no se halla con nada. No entiende la religión, no entiende el idioma. Ustedes lo van a escuchar ahorita. Este es un pedacito muy corto que se puede apreciar. Y cómo esa voz empieza a tener una cantidad de tonos, muchos tonos, no un solo tono, no una sola identidad, sino una cantidad de tonos frágiles, donde ella dice que no sabe qué es la civilización, que no la recuerda y que no la entiende, y su voz, aparte de que tiene muchos tonos, se funde con la voz de un pedazo de madera, que sería el contrabajo aquí en este caso. Llegan a unas fusiones perfectas, interesantísimas, y además el contrabajo, que siempre lo asociamos con sonidos graves, aquí sale con una cantidad de flautandos y de sonidos agudos y de polifonías, además, porque siempre, nunca está o en el grave o en el agudo, sino que está siempre en una alternancia de sonidos cristalinos, agudos, con unos sonidos muy profundos, que por instantes no solo acompaña la voz de Juanita, sino que realmente se mezcla. Pues, si quieren, escuchemos un tricito. Seguro. Oh, hablamos, oh, pensamos, no podemos hacer todo. Quiero que tu plan sea para ti sola y me dejes sembrada en esta mierda, en medio de salvajes que ni conozco, ni las costumbres, ni los modales, ni la religión, cargando conmigo misma tan los ríos de allá, las calles blancas, las tormentas. Yo quiero que te quedes aquí conmigo, sembrada conmigo, la mierda de aquí. Marido dice que yo sí.
pareceré una salvaje, aún si me hago la puta. Ay, qué poder reír cuando se tienen ganas. Llegada aquí, sin padre, ni madre, ni nombre, ni raza, ni ombligo, ni Dios, ni visa, vino el tiempo de las desgracias una tras otra. Gracias a ti, la desgracia entró en nuestra casa. ¡Deja de quejarte! Escóndeme. No quiero que nadie me vea. Quiero parecer un montoncito de piedras. Y manasca, María. Y manashka mioka wacha chikur pane su pai buen. Es Marian, atunra kayu kimanashkam, atunra kayu kimanashkam, atunra kayu dolores, Mariata wachana dolores, Mariata, atunra kayu k, atun chiknishka pantaska. Gracias, Charo, por además habernos presentado esta maravillosa obra de Juanita, que yo la conocí gracias a tu postulación para que formara parte de esta sección. Creo que de todos modos pueden encontrar en videos más extensos en internet, en Vimeo, ¿cierto, Carolina? Pues ella hizo ese teaser, pero creo que el registro de la ópera completa no está, pues está como en proyecto de producción, pero la ópera completa no se consigue en este momento, así como públicamente. Vale. Claro, ¿te parece si preguntamos, si miramos si hay preguntas por parte de los asistentes? ¿Y ahora? Porque había una que había puesto Billy, que de pronto más bien un comentario, como de Gary Muriel, dice: felicitaciones, Lina Constanza, esta es la senda, en referencia al artículo de Lina Constanza. Saber, el de gesto, y pues dice que sería muy interesante que se le diera la palabra directa a los autores, que son lo más importante en este momento. Yo le quería responder pues que la voz de los autores está completamente presente e íntegra en sus artículos. Los invitamos a leerlos en su completud, pero la idea pues de esta presentación era más hablar de la